este microprograma, el sobrino cariñoso pero no reconocido de Sálvese Quien Pueda, llega gracias a el Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Únete tú también desde 5SO. Apoyen chorris, denle like, compartan el video, suscríbanse al canal, tócanos la campanita para ser amigos y sobre todo, sigan yapeando y plineando porque se nos hizo tarde y no hay tiempo que perder. ¡Sálvate! ¡Y sálvanos! ¡Soy Diego! Se nos acabaron las ideas. Estamos más secos que tus bolsillos cada fin de mes y cada vez que te llama tu ex. ¡Ya lanza, pelado! ¡Que tus rimas son una vergüenza! ¡Oye, Diego! ¿Por cuál de los nuevos c*****es del gobierno, el Congreso y la Fiscalía quieres empezar? ¡Da lo mismo, creo! ¡Son todos un desastre! Y volvió la tía Carepiedra. El gobierno designó como la nueva presidenta de salud a la ex ministra de salud Rosa Gutiérrez, la misma que tuvo que renunciar por el desastroso manejo de la pandemia del dengue en el Perú. Renuncia que en realidad tuvo que presentar porque el Congreso estaba a punto de censurarla. Gutiérrez es nombrada en este nuevo cargo tras la remoción de Aurelio Orellana por el pago irregular de 41 millones de soles super bailables a favor de la empresa Iona Technology para la adquisición de pruebas rápidas de COVID-19 durante la pandemia. Para el régimen Boluarte Otárola, somos todos una bola de babosos porque no le importa nombrar al frente de salud a una funcionaria como Gutiérrez, que tuvo un paso lamentable por el Estado. Fue ella la que aseguró que a Víctor Santisteban lo mató una piedra, pese a que las imágenes de la cámara de seguridad demostraron que un policía le disparó una bomba lacrimógena a la cabeza. Cuando fue ministra de Salud, Gutiérrez se fue de viaje con su hijo a Washington en plena emergencia por el ciclón Yaku. Y cuando regresó, dijo que en ese momento no había ninguna emergencia. Luego, aseguró que terminaría con el dengue en 15 días, lo cual por supuesto nunca ocurrió. Por el contrario, tuvo un pésimo manejo de la emergencia sanitaria y el Perú fue el país con más fallecidos en la región. Pero nada de eso importa. Para el gobierno, basta con que seas parte de su círculo íntimo para ocupar altos cargos. Puedes ser un desastre como profesional. Aquí lo que cuenta es que seas amigota de Dina y Alberto, tal como pasaba con los nombramientos que hacía el expresidente Pedro Castillo. No se parecen, son igualitos, miserables, los desprecio. Ahora te invitamos a un nuevo challenge. Tienes que escuchar todo lo que dice el jefe del gabinete, Alberto Otárola, sin que se te revuelvan las tripas. No importa la hora del día ni lo que hayas comido, deben mantenerse todos tus órganos en su sitio. Aquí empieza. 3, 2, 1, ¡va! Lo segundo que quiero afirmar es la absoluta integridad y altura ética de la presidenta de la República, que a lo largo de su vida no ha hecho sino expresar una forma de vida que ha sido, digamos, el ejemplo para su familia y también para su participación en la vida política. Y si de pronto te volviste incontinente, perdiste. Parecía broma, pero no lo era. Otárola sí vive en el universo paralelo, donde también hay una Dina Boluarte que tiene los atributos que él señala. Para el premier, la presidenta está a la altura de ilustres peruanos que sí han hecho algo por el país. Por supuesto, luego se cae de la cama y tiene que despertarse y recordar que en realidad, desde que asumió el cargo, la presidenta Boluarte ha mentido en repetidas ocasiones, ha acusado a personas de narcoterroristas sin una sola prueba, ha justificado la muerte de 49 personas a manos de policías y militares y luego ha dicho que ella no sabía nada. Se la pasaba cantando en los consejos de ministros organizados por su ex jefe Pedro Castillo, a quien luego acusó de ser el asesino de Ladiroes. Y la última denuncia en su contra por plagio ha tenido la debida cobertura a nivel internacional, porque aquí en el Perú la concentración mediática parece que ha refundido el caso en la sección de sociales. Y precisamente el presidente Alberto Otárola aseguró ayer que su cómplice, perdón, su jefa, la señora Boluarte, no copió un libro, sino un texto. Al mismo nivel del no se cayó, se desplomó. No se trata de un libro la autoría de la doctora Boluarte, se trata de un texto en el que participan efectivamente 7 profesionales. No tenemos nada más que comentar, vas a caer, reptilio.
Está confirmado que la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, la mueca más terrorífica de este régimen, es la más intocable en el gobierno de la dupla Boluarte-Otárola, a pesar de haber sido ella quien ordenó la reunión con el cabecilla y otros miembros de los extremistas, violentistas y tiracacas de la resistencia. La ministra no piensa renunciar al cargo. Ayer, en entrevista con RPP, Leslie Urteaga no tuvo más salida que admitir que fue un error reunirse con el grupo extremista La Resistencia y se mostró dispuesta a asumir la responsabilidad por ello. También expresó su rechazo hacia el grupo debido a su uso de la violencia física y verbal y afirmó que cree en el diálogo y en la unidad del país, lo que por supuesto no es cierto, porque en las últimas horas se han conocido casos de personas y organizaciones que llevan meses tratando de conseguir una cita con el Ministerio de Cultura, pero no les hacen caso. ¿Por qué? Porque parece que el requisito para que te dejen entrar al Mincul es ser un declarado tiracaca. Urteaga aseguró que seguirá en el cargo hasta que la presidenta o el presidente decidan lo contrario. Pero ayer mismo, el premier Caredo dejó cerrado el tema y aseguró que la ministra tiene toditita la confianza de Dina Karejeve y por lo tanto nadie la mueve. ¡Qué bonito verso! ¿Y por qué Leslie Urteaga es tan útil para el gobierno? Ayer, Rosa María Palacios estuvo en Sálvese Quien Pueda y habló sobre ese tema. Parece ser que la viceministra es muy valiosa para Dina Boluarte, porque le ha... Perdón, la ministra, ¿la ministra o el...? O el ah, la ministra Leslie Urteaga, porque ha votado que tenía, le pidió que votara. Claro, de TV Perú. Ella se lo ha ejecutado. Hablando de Sálvese Quien Pueda, ya está disponible en su canal de YouTube el nuevo episodio de Personaje Principal, el podcast que conduce desde Madrid Renato Cisneros. El entrevistado es Manuel Javois, periodista y escritor español. ¡No se la pierdan! Oye, Diego, está bien que nosotros seamos el sobrino, pero ¿esto no califica como publicidad encubierta? Bueno, no importa, los queremos. ¿En qué me quedé? ¡Ah, sí, en la ministra de Cultura! No, en realidad ya no queda nada que decir de la señora. Solo que es un desastre. Y con una rapidez que ya envidiaría la justicia de cualquier país democrático del primer mundo, la fiscal de la nación, Patricia Benavides, abrió investigación preliminar contra tres integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Se trata de la presidenta de la Junta, Imelda Tumialán, y los miembros Antonio de la Asa y María Zavala, acusados de presionar al presidente del Poder Judicial para cuestionar la decisión del Congreso de inhabilitar a la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. La fiscal Benavides ya no tiene ningún reparo en demostrar que juega en pared con el Congreso de pacotilla. Rápidamente abrió esta investigación a los pocos días de que la chimpunera Patricia Chirinos presentara una acusación constitucional para destituir a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, pese a que el propio presidente del Poder Judicial negó haber recibido presiones. A través de un comunicado, la Junta Nacional de Justicia rechazó la denuncia, calificando las afirmaciones como falsas y basadas en fuentes no verificadas. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quiere también tumbarse a la Junta Nacional de Justicia, que le investiga a ella por el caso de sus tesis fantasmas y que podrían costarle el cargo, lo cual, por supuesto, frustraría sus ambiciones para ser reelegida y asegurar impunidad para todos los congresistas implicados en diversos delitos. ¡Que viva la democracia! Son todos unos miserables, los desprecio. El congresista de Acción Popular, Jorge Flores Ancachi, admitió ser la persona que hablaba en los audios revelados por el programa Cuarto Poder, en los que se le escucha solicitar a sus trabajadores el 10% de su salario y el 50% de sus bonos. Flores Ancachi, quien hace poco regresó de su viaje a China con todo pagado por una empresa privada, calificó los audios como un chuponeo y sugirió que podrían existir grabaciones similares de otros congresistas. Ya lanzó la advertencia. Hasta tuvo el cuajo de decir que sus declaraciones han sido editadas. ¡Qué chistoso eres, oye! ¡Pero no es el único! La congresista María del Carmen Alba, Diego Bazán y Lady Camones viajaron a España para asistir a la graduación de su colega fujimorista, Rosángela Barbarán. ¡Qué bonito gesto! Para eso están los amigotes, Diego. Los parlamentarios aprovecharon su paso por Europa para acompañar a Barbarán y compartieron fotos en redes sociales. ¡Qué lindo! La grafitera Barbarán posteó su logro en sus redes sociales con un mensaje que queremos pensar que lo escribió en el clímax de la celebración, porque según ella, abrimos comillas, nadie sabe lo que cuesta crecer con tantas dificultades.
Bueno, te tenemos noticias, amiguita. En el Perú son millones de jóvenes y personas de todas las edades que sí saben y conocen perfectamente, porque lo viven a diario, lo que cuesta crecer con tantas dificultades. Aunque quién sabe, ¿no? Tal vez fue una indirecta para Keiko Fujimori, quien estudió en el extranjero con el dinero que su tío Montesinos dijo haberle entregado. ¡Qué bonito! ¡Listo! ¡No! ¡Vamos! Si te gustó este defecio y mamarrachento pseudo noticiero, dale like, comparte el video, suscríbete al canal, tócanos la campanita que es música para nuestros oídos y sobre todo, sigue yapeando y plineando porque se nos acaba el tiempo. ¡Ya, pelao! ¡Llévate esta basura de programa! Y edita rápido, miserable. Lo que yo vine fue a esto.